Amigas y amigos de todo el país, ¿cómo están todos ustedes? Bienvenidos a su streaming favorito en el área de deportes. Marcas, nosotros contentos de estar nuevamente con ustedes. ¿Qué tal, Jorge? Bienvenido. Bien, bien. Rafael, bueno, primero un saludo afectuoso a los seguidores del streaming de Marcas. Paulo, ¿cómo vas? Yo estoy muy intrigado de cómo va a ser el campeonato boliviano 2023. Es una cosa realmente novedosa, rara, o sea, dos campeonatos al mismo tiempo, ¿no? Sí, 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 sí. No una apertura y un clausura, como se estila en muchos países. No, no, la verdad es que es bastante llamativo. Un saludo también para todos nuestros seguidores de Marcas y de La Razón. Desde que se hizo oficial, desde que se reunieron los clubes, los 17, decidieron justamente aprobar este estilo de campeonato de jugarse dos torneos de manera paralela durante todo el año, uno de tres series y el otro todos contra todos. He intentado comunicarme con gente de la federación, no he tenido suerte, para alguna explicación de algunos detalles, ¿no? Detalles, por ejemplo, como el tema de que me imagino, obviamente, que la tabla de goleadores se manejará de manera diferente, ¿no? Habrá una tabla de goleadores en el seriado y habrá una tabla de goleadores en el todos contra todos. Lo propio sucederá, entiendo, en el tema de las amonestaciones, porque si un jugador está inhabilitado para un campeonato, no lo está para el otro. Lo mismo con las expulsiones. O sea, son detalles que obviamente uno quiere alguna explicación un poquito más minuciosa. Entiendo que la federación en el transcurso de los próximos días dará esa explicación de manera minuciosa para tener absolutamente todo. Pero, a ver, vamos a explicarles a todos nuestros seguidores cómo más o menos va a ser esta temporada. A media semana, es decir, entre martes y miércoles, entiendo, van a estar jugándose los partidos del torneo de series, de las tres series. Y en el fin de semana van a estar jugándose los partidos del todos contra todos. Paulo, hay un detalle. Comencemos diciendo Jorge, que Jorge estaba de viaje cuando se estaba dando toda esta aprobación, llegó a La Paz. Decir también, y en un repaso a nuestros amables seguidores, se juegan dos torneos en esta temporada. Se va a jugar el torneo todos contra todos, los 17 clubes, 32 fechas, si más no me equivoco, y se va a jugar otro torneo por series, en el que hay tres grupos, ¿no? En los cuales están divididos por diferentes regiones, no es regionalizado, ¿no? O sea, está por diferentes equipos participando de los tres grupos. El todos contra todos está previsto que comience el 5 de febrero. Y el torneo por series, Jorge, amable seguidor, está previsto que empiece el 15 de febrero. Por lo que nos dice Paulo, que tiene la fuente directa, es que el todos contra todos solamente se van a jugar los fines de semana, sábado y domingo, probablemente algún viernes seguramente se utilizará. Y el torneo por serie se va a jugar entre semana, seguramente miércoles y jueves. Hasta ahí estamos correctos. Sí, obviamente sí. Con cierta especulación, tomando en cuenta de que no hay una comunicación o una información oficial de justamente pero entonces, de las fechas. A ver, para pasar en limpio a nuestros seguidores, va a haber dos torneos, digamos, de los torneos llamados largos, ¿verdad? Sí. Uno que es el campeonato nacional y el otro es el torneo seriado, ¿está bien? Sí. Pero luego tenemos la Copa. Dos copas, ¿no? Libertadores, Sudamericana. No, yo hablo de la Copa local. Perdón. La Simón Bolívar, que se va a jugar también de diferente modalidad. La Simón Bolívar va a tener un tiempo un poquito más largo en su duración. Si bien van a clasificar los cuatro equipos de cada departamento para jugarse entre sí, esa es la primera fase. Luego habrá de esos cuatro, dos van a clasificar a otra fase de grupos, pero ya mezclados con otros departamentos. Y de ahí recién clasificarán los dos para octavos de final, cuartos de final, final y la gran final. Entonces, la Copa Simón Bolívar es otro evento que quieren magnificarlo mucho más en la Federación Boliviana de Fútbol, expandirlo más, que tenga más partidos, que tenga más días de trabajo los clubes,
porque antes se jugaba y se disputaba en 4 meses, 5 máximo. Ahora la idea es hacerlo por lo menos en unos 8 meses la duración de este campeonato. Bien, seguimos pasando en limpio y haciendo titulares. Va a haber 3 campeonatos locales de primera división. Campeonato nacional, que no sé si tiene un nombre. El seriado, que es que se va a jugar de manera grupal, ¿no? Por regiones. No, ¿qué es por regiones? En 3 series. A ver, en 3 series. Grupo, bueno, el grupo A, qué lindo. Bolívar Oriente, Royal Party, Wilstermann, Real Tomayapo y Gran Mamoré. El grupo B. Con 10 Strongheads, Guavirá, Palmaflor, Aurora y Real Santa Cruz. ¿Y el C? Y en el C está Always Ready, Nacional Potosí, Blooming, Independiente, Universitario de Vinto y Bacadíes. Esos son los grupos, los 3 grupos. A ver, en este grupo, o en este torneo, mejor dicho, denominado, este torneo de series es denominado Copa División Profesional. Copa División Profesional. Volvemos, por favor, a la tabla a los grupos en este caso. De estos grupos, los 2 mejores, los 3 mejores del grupo A y los 3 mejores del grupo C van a acceder a la siguiente fase. En el grupo B van a ser los 2 mejores. Por ser tomando un equipo en cuenta menos, ¿no? Que hay un equipo menos. Y ahí se forman 8. Ahí se forman 8. Y se puede empezar 8, como cuartos de final. Ahí empiezan los cuartos de final, semifinal y final, ¿no? Entonces, en todos los partidos que se tienen en esta Copa de División Profesional, en este torneo seriado, en esta primera fase se va a contabilizar el tema del promedio, que va a servir para el tema de la tabla acumulada y servirá también, se contabilizará para el tema del descenso directo e indirecto. Claro, porque esto vendría a ser lo mismo que el segundo torneo anual que se jugaba hasta el año pasado. Exacto, exactamente. Claro. En el todos contra todos, obviamente ahí se van a jugar 32 fechas. ¿Ese cómo se llama? ¿Torneo de primera división? Por ahora no hay un nombre específico, pero lo denominamos como el todos contra todos. Torneo Federación torneo. Boliviana de Fútbol, de acuerdo a lo que han firmado todos los El todos los contra delegados. Todos. Sí, sí. No el seriado. No el seriado. 34 fechas. 34 fechas. Hasta el 10 de diciembre del 2023, referencial. Que es claro, ahí está justamente. Gracias por la producción. Entonces, eso, Jorge, se va a disputar, y hay que aclarar, bien tú dices el dicho a nuestros amables seguidores, paralelamente, ambos torneos se van a jugar paralelamente. La idea interna que Pablo nos ha colegido era que en la federación hablan de que todos los equipos tengan competencia hasta fin de año. Que no ocurra, digamos, con el torneo seriado, si se jugara de una sola vez, muchos clubes ya quedarían en el camino, ¿no? Y hasta llegar a la final. En este caso, todos van a tener competencia, pero efectivamente está la gran duda y la disyuntiva, así lo hemos expresado algún rato también en alguna nota con nuestro compañero Rodolfo Aliaga en las redes, va a generar, ¿no?, alguna suerte de confusión, porque al seguidor nuestro, al streaming, al lector nuestro en nuestra edición impresa, a nuestros seguidores en nuestras web, en nuestras redes y las diferentes plataformas, vamos a tener lo que ubicar y nosotros mismos qué torneo se está jugando, qué partido, cómo viene Bolívar después de haber jugado un partido a mitad de semana, pero luego jugará el torneo de todos contra todos, Stronger, lo propio, Always Ready. Es decir, sí, va bueno, a tener la gente... una singularidad bastante especial e inédita, yo diría. ¿En? O sea, inédito en cuanto a esta forma de sí, disputar. Totalmente inédito. Yo no lo vi nunca esto. Ahora, la gente se va a ubicar por el momento que se juega. Si se juega fin de semana, como recién decíamos, es el campeonato de primera división profesional, todos de alguna todos. Manera, porque el otro también es de primera división profesional. Claro, claro. Pero ya sabe que el seriado va entre semana, ¿no? Entonces, si volvemos a poner los grupos que van en el seriado, le pedimos a producción, ahí vamos a poder ver más o menos la cantidad de fechas que se juegan, ¿verdad? Claro. Tenemos tres fechas, tres grupos, digo. Bueno, 34 tenemos en el... Ahí está. Serían... ¿Esto es ida y vuelta? Sí. Ida y vuelta. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, son 10 partidos en el grupo, en el A y C, y luego vienen
Cuarto de final, semifinal y final, ¿verdad? ¿Sí? Que también serán a partido y revancha. Sí. Ahí son 6, más 10, 16. Quiere decir que tenemos, a los 34 fechas tenemos 16 más del seriado. Y luego tenemos la Copa Simón Bolívar, ¿verdad? La Copa Simón Bolívar es un evento que no participan los clubes profesionales. Es un evento que participan solamente los equipos que buscan el ascenso. ¿Y la otra Copa? La Copa Bolivia, que se quería hacer el año pasado, no se va a realizar. Ah, bueno. No se va a realizar, por ende tampoco tendremos Supercopa Boliviana. ¿Esto por qué? A ver, cabe explicar. Desgraciadamente hay una diferencia muy, muy abismal entre la primera categoría del fútbol boliviano y el torneo que le sigue, que es la Copa Simón Bolívar. Los equipos que participan en la Copa Simón Bolívar son equipos de asociación, sí. De los 9 departamentos. Y esos equipos son prácticamente amateurs, la gran mayoría. ¿A qué me voy? Algunos reciben sueldos, algunos equipos sí pagan sueldos, pero la gran mayoría no paga sueldos. Son jugadores que tienen otra profesión, son estudiantes y que, bueno, se dedican también a la práctica del fútbol. Ese es el problema del por qué, digamos, no tienen los requisitos como para tener y obtener una licencia que exige, obviamente, que da la Federación Boliviana de Fútbol y tampoco la personalidad jurídica como para tener los requisitos, por lo menos principales, para poder, obviamente, participar en una Copa Bolivia y en el hipotético caso, no sé, algo sorpresivo, salga campeón y obtenga un premio a Conmebol, tenga los requisitos, obviamente, que necesita también Conmebol como para decir este equipo sí está en condiciones de participar en un torneo internacional y sudamericano. Ese es el problema del por qué se ha anulado esto de la Copa Bolivia, la intención que tenía la Federación Boliviana de Fútbol, y obviamente va casado también con el tema de la Supercopa. Claro, entonces tenemos 34 fechas. En 34 fechas se deben solventar los dos torneos principales del año, ¿verdad? Pero ¿cuándo empiezan? Volvemos a dar ese titular. Claro, claro. El 5 de febrero empieza el Todos contra Todos, amables seguidores. Y el 15 de febrero el torneo por series, ¿no? Recapitulamos, Jorge, bien haces en enfatizar y redundar en el mismo. El Todos contra Todos se va a disputar los fines de semana, de acuerdo a lo que declararon los dirigentes. Y el torneo por series, que no es regionalizado, es por series, entre semana. Bien. La duda un poco, que también espero que en el transcurso de las próximas horas sea contestada la gente de la Federación Boliviana de Fútbol, pasa por un tema de que si va a haber un campeón o van a haber dos campeones. Ojo con ese detalle. A ver, les explico. Entre los premios que se van a repartir, que son los ocho premios que tiene la Federación Boliviana de Fútbol, 4 en la Copa Libertadores y 4 de la Copa Sudamericana, el campeón del Todos contra Todos es Bolivia 1 Copa Libertadores, es decir, ingresa directamente a la fase de grupos. ¿Y el campeón del seriado? Y el campeón del seriado va a ser Bolivia 4 de la Copa Libertadores. Es decir, o sea, no reviste la misma categoría. No, exacto, no reviste lo mismo. Entonces, en ese sentido, se ha empezado a rumorear que solo habría un campeón, porque en el momento de la conferencia de prensa, Fernando Costa habla de que va a haber una copa rotativa, una copa única rotativa. Entonces estamos hablando que los campeonatos, estos dos campeonatos que se van a jugar de manera paralela, van a terminar casi igual en el mismo tiempo. Sí. La idea es terminar en diciembre. Sí, uno terminará 10 días después. Claro, así no va a haber mucha diferencia. Entonces no tiene sentido de que a uno le entregues una copa, la misma copa luego la entregues 10 días después al otro. Entonces esa copa rotativa entiendo que es para el todos contra todos. Pero ¿cómo vas a jugar un campeonato donde no vas a ser campeón? Exacto. Ese es entonces la interrogante que desgraciadamente está en duda en todo caso, ¿no? No está definido. No está explicado. No está justamente, no hemos tenido la posibilidad de que nos saquen este interrogante que nosotros tenemos, claro, para justamente poder llevar a todos los... Yo creo que faltan precisiones que se van a acordar, ¿no? Se van a acordar. Lo que pasa es que en el momento de la reunión habían, la gran mayoría de los equipos estaban dispuestos a jugar dos torneos. Muchos estaban contentos de jugar el anterior formato del año pasado, es decir, un torneo apertura, torneo clausura. Por el tema, lo que habíamos anticipado acá en el programa, de que la federación se había comprometido con Gustavo Costas de darle tiempo, se hace este tema de los dos
torneos de manera paralela, porque obviamente va a tener el tiempo suficiente, porque se van a estar disputando los dos torneos, como para que la selección boliviana de fútbol tenga el tiempo para jugar. De hecho, ya me han mencionado de que en marzo Bolivia va a jugar partidos amistosos. O sea, sí o sí va a jugar partidos amistosos. Claro. Y a Jorge le dijeron que en junio empieza la eliminatoria. En junio. En junio empezará. Esto es palabra oficial porque nos lo dijo Fernando Costa. Empezará la eliminatoria. Y antes del primer partido de eliminatoria, entiendo de que Gustavo Costas ha pedido por lo menos 15 días de trabajo. 15 días de trabajo. Entonces ahí se va a paralizar obviamente los dos campeonatos, claro, para darle el tiempo suficiente. Él lo que no va a poder hacer son los famosos microciclos que van entre semana en todos los países, que se hacen uno o dos entrenamientos, le dejan en el medio de la semana al técnico de la selección nacional para que pruebe o ensaye con los jugadores. Eso no lo va a poder hacer porque está... Por lo menos no desde el inicio, ¿no? Tomando en cuenta de que sí va a haber competencia internacional para Bolívar, De Strong, Copa Libertadores. Los equipos que más aportan, obviamente, a los jugadores, a la selección boliviana de fútbol, van a tener competencia internacional. Entonces, en ese sentido, sí, habrá que esperar Gustavo Costas a que llegue el próximo semestre para ahí intentar, digamos, tener algún microciclo de trabajo, porque dependerá mucho si es que los equipos bolivianos llegan a clasificarse a octavos de final, cuartos, claro, de final, en fin, digamos, avanzar en la Copa Internacional. Pero eso es un poquito la duda, el tema de que si va a haber dos campeones o un campeón simplemente en este 2023. Y no deja de llamar la atención que si es campeón efectivamente del torneo seriado, de la Copa de División Profesional, ¿por qué le das el cuarto premio y no el segundo premio, digamos, de importancia? Claro. El segundo premio de importancia, que es Bolivia 2, Copa Libertadores. Que va directo a la fase de grupos y gana directamente sus 3 millones. Exacto. Va a ser... ¿El subcampeón del campeonato? No, va a ser la acumulada. Va a ser de la acumulada. Ah, la acumulada. De la tabla acumulada. De ambos torneos. El segundo o el primero en el caso de que el campeón, digamos, del torneo de todos contra todos sea otro, ¿no? Claro. Eso es muy buena... Es muy bueno, ¿por qué? Porque obliga a los equipos a que sigan jugando con todo hasta el final, en todos los frentes. Exacto. Y si alguno se ha preguntado y dice, pero ¿cómo van a hacer el tema del descenso o de los descensos? Porque recordar, hay dos descensos directos y uno indirecto. Esto para que el próximo año equilibremos y ya no seamos 17 equipos, volvamos a los 16. Entonces, en ese sentido... se va a sacar un promedio. Punto promedio, ¿no? Punto promedio. Los dos últimos, es decir, pierden la categoría. Die Stronger jugó, 38 partidos y sacó 40 puntos. Bueno, se sacará el promedio de eso y lo ubicarán ahí en la tabla acumulada. Y en base a eso, los dos últimos, chao. El antepenúltimo jugará contra el subcampeón de la Copa Simón Bolívar. El campeón de la Copa Simón Bolívar ascenderá de manera directa. Es bastante complejo. Y no nos tenemos que olvidar de los dos torneos internacionales, que son la Sudamericana y la Libertadores, que, bueno, no es que afectan, al contrario, es lo que les gusta a los equipos, ¿no? Ansían llegar a eso, pero, robustecen su agenda, su calendario. Sí, yo creo que, haciendo un cálculo, o sea, a grosso modo, unos 60, 70 partidos va a tener un jugador de selección de los clubes que estén en la fase de grupos, y que va a tener, digamos, cierta continuidad en los dos torneos, ¿no? Claro. Estamos hablando de que un jugador de selección va a tener por lo menos unos 70 partidos en este año. Claro, por eso ayer en La Razón, en la sección deportes de La Razón, decíamos, Bolívar está armando un plantel como para dos equipos y lo va a tener que usar, sí, en algún momento, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, va a tener, va a hacer falta, sí. Bueno, vamos a dar un poquito vuelta a la página, a la información, y vamos a conocer a los convocados del Sudamericano Sub-20 de la selección boliviana. Ya la federación dio a conocer justamente a los jugadores que van a representarnos en el Sudamericano, que va a comenzar el 19. El 20 va a debutar la selección boliviana frente a la selección de Venezuela. Ya emprendió vuelo la Sub-20 rumbo a Colombia. Estuvo Fernando Costa junto con los jugadores. ¿Ya está en Cali? Para darles, entiendo que van a llegar en las próximas horas a Cali, ¿ya?, para justamente poder jugar. Recordemos de que la primera fase de este evento se va a jugar en Cali. La fase final se va a jugar en Bogotá.
Esto para, obviamente, todos nuestros seguidores, es decir, los tres mejores de cada grupo van a ser un hexagonal justamente para definir a los cuatro clasificados al Mundial de Indonesia y a los tres clasificados también para los Juegos Panamericanos que se va a desarrollar en Chile este año. Los dos eventos internacionales, tanto el Mundial en Indonesia como también los Juegos Panamericanos en Chile, se van a disputar en este año. Sería bueno mostrar los dos grupos, ¿no? Los dos grupos que hay para el Sudamericano Sub-20 en Colombia. Sí, vamos justamente a mostrar eso y también a conocer los convocados de la selección boliviana y a darles un poquito, un poco identificarlos para que tenga la gente también y sepa y los conozca más, porque muchos de estos jugadores estoy muy seguro de que van a ser tomados en cuenta en la selección absoluta. Vamos con los grupos primero. Ahí tenemos. El grupo A, Jorge. Sí, el grupo A, Colombia, Argentina, Brasil, Paraguay y Perú. No quisiera estar en la piel de Perú con los cuatro rivales que tiene, porque además de ser siempre un rival muy potente, Colombia es el local. ¿El grupo de la muerte? No. De la recontramuerte. Con Brasil y Argentina, ¿no? Con Brasil y no, y Paraguay. Y Paraguay. Paraguay, a nivel juvenil, siempre es un equipo fuerte. La buena noticia, entre comillas, digámoslo así, para los rivales de la Argentina, vamos, seguiremos con los grupos, es que no ha podido convocar a jugadores que obviamente están en Europa, ¿no? El caso de Alejandro Garnacho, por ejemplo, que por la edad, 19 años, puede ser 18, convocado. 18, recién cumplido. 18 años, perdón. Puede ser convocado a la selección argentina, pero obvio, Manchester United no le negó la posibilidad de que esté. También pasa lo mismo con Lucas Romero, otro jugador que también juega en Italia. Entonces no podía contar con, digamos, todo el potencial que en sí puede hacerlo la selección argentina. Y lo propio sucede con Brasil. Hay algunas figuras que no han sido convocadas porque los clubes no los han cedido para este sudamericano. Claro, pero esto ya es una cosa generalizada. ¿Por qué? Antiguamente este campeonato, que ahora es sub-20, era sub-19 y no podían jugar los de 19, tenían que jugar menos de 19. Entonces, ¿qué pasa? Jugaban todos jugadores de 18 años. A los 18 años los clubes los cedían porque eran jugadores de la reserva, de la tercera división. Ahora, no solamente se los subió a sub-20, sino que además está permitido que los que tienen 20 años puedan jugar. Entonces, ¿qué pasa? Hoy a los 20 años todos los jugadores están integrando el plantel de primera división o son titulares directamente. Sí. Sobre todo en América del Sur, donde los jugadores, donde apenas despuntan un poquito y andan algo bien, ya los venden al exterior, ¿no? Ahora, Jorge, yo tengo una consulta específica para ti, que tienes tanta experiencia en el tema de la Conmebol. Pablo Escobar, en la semana, que enseguida vamos a ir al informe que tiene preparada nuestra compañera Priscila Pérez, se quejó de que los clubes, al menos de las selecciones sencillas como es Bolivia, que no tiene grandes figuras en el exterior, no tengan una protección. ¿Esto en función a qué? Hemos informado en la semana de que Miguel Tercero, es quien está de luto, no puede jugar con la selección boliviana porque el Santos no lo cede. Entonces, finalmente, ¿cuál es esa figura? ¿Cómo tendría que darse? ¿Lo cede? ¿No lo cede? ¿Él tendría que jugar en su selección, tomando en cuenta de que vestir la casaca del equipo nacional siempre es importante? ¿En qué quedaríamos? No, la obligatoriedad de los clubes de ceder a sus jugadores es para los partidos de eliminatoria y de mundial. ¿No? Perfecto. El resto todo es conversable. Copa América también entra en eso. Ya. Copa América también. Es porque es una competencia calificada por la FIFA que le da la máxima categoría. El resto todo es conversable. Ustedes recordarán que en el año 2008 Messi prácticamente se tuvo que escapar de Barcelona para poder ir a jugar los Juegos Olímpicos, que después fue campeón. Pero en ese momento tenía de técnico a Pep Guardiola, que lo quería mucho, y Guardiola es como que hizo oídos sordos, dejó que fuera y no pasó nada. En otro momento hubiera sido castigado. Claro. ¿No? Pero mucho depende, digamos, de... Pero eso lo tienen que hablar las asociaciones, caso por caso. Pero también los entrenadores, ¿no? Mucho depende de los entrenadores. Yo me acuerdo de un sudamericano sub-20, tampoco estuvo Ramiro Vaca. Y esto porque Die Strongest lo necesitaba. Y Mauricio Soria no quiso, sí. del conjunto Tigrado. Y dijo, no, yo lo necesito en mi equipo. Y no jugaba en Europa. Y no jugaba acá en Europa, y no lo dieron. Entonces, bueno, son situaciones también donde el entrenador
Pero, creo que cuenta mucho su palabra del entrenador. En, claro, en no este hay obligatoriedad de los clubes de ceder a sus jugadores. En el caso del Santos, con Miguel III, el Santos está amparado por el reglamento. Sí, claro. Pero en esos casos generalmente se habla, si se habla con el Santos con debido tiempo y con el técnico del Santos, el técnico de la selección nacional, por lo general consiguen el permiso. Sabemos que lo hablaron, ¿no? Sabemos que lo hablaron por lo que nos dijo Paulo, y el argumento del Santos ha sido claro también, y con lo suyo, de que va a jugar la Copiña, donde es titular Miguelito Terceros, y que le van a dar ya oportunidad para jugar en el equipo profesional. Sí. Y que no podía perderse ese ritmo, y por ello se excusaban de cederlo a la selección boliviana. Una pequeña anécdota. Ayer me contó Guido Loaiza, cuando estaba armando la selección para la eliminatoria del 93, que después fue una gesta y Bolivia fue al Mundial, fue a Porto a buscar a Erwin Sánchez. A Erwin Platini Sánchez, y no estaba esa obligatoriedad de la FIFA. En esa época. En esa época no existía, tuvo que ir a hablar con. No lo daban los clubes. Tuvo que ir a hablar con el presidente del Porto, Loureiro, y bueno, le hizo un trabajo fino, lo invitó a almorzar, Guido Loaiza y demás. Y sí, le cayó bien a Loureiro y dijo, mire, yo lo único que le digo es esto, yo pagué $1,000,000 por este jugador y no quiero que me venga lesionado o quiero que esté cubierto. Hay que hacer un seguro. Y la Federación Boliviana de Fútbol se hizo cargo del seguro, ¿no? De Platini. Y por eso lo dejaron venir. Pero Guido consiguió que el Boavista era en ese momento, sí. Le pagara el sueldo mientras estuviera acá, ¿no? Bueno, o sea, lo único que pagó la federación fue el seguro. Hay alternativas, yo creo, ¿no? Hay alternativas como para conseguir, digamos, a los jugadores. Vamos otra vez a los grupos para justamente dar a conocer el grupo que está a Bolivia, en el grupo B, que lo tiene Ecuador, a Uruguay, a Venezuela, a Chile y a Bolivia. Es un grupo complejo para la selección boliviana, más allá de que alguno puede decir, pero no está Brasil, no está Argentina, pero Ecuador es uno de los favoritos para ganar el título. O sea, no solamente Ecuador está para solamente clasificar, es uno de los equipos que puede... Es el actual campeón de Ecuador. Entonces es una selección que es fuerte, es uno de los favoritos del grupo, obviamente, de pasar a la siguiente fase. Uruguay, por todo lo que es la historia de Uruguay también, y también el presente. Venezuela ha crecido mucho porque se tiene bastante fe por el trabajo que está haciendo José Pekerman. Ya es potencia en divisiones menores ese tiempo. Además de que es una selección que hace poco también ha clasificado a un mundial y le ha ido muy bien. Y está Chile. En Chile no están muy convencidos, muy optimistas. A una final del mundo sub-20, sí, Venezuela, sí. Que la termina perdiendo con Inglaterra. Sí, por eso también ese tipo de... En esa selección con la que pierde Venezuela, estaba Bellingham. El actual jugador ahora de la selección mayor. Claro, había varios. Varios jugadores de lo que hoy son figuras en Inglaterra estaban en esa selección sub-20 que ganó el Mundial y que le ganó la final a Venezuela. Cabe mencionar de que de todas estas selecciones sudamericanas, las únicas dos que no han podido participar en un Mundial son Perú y Bolivia. El resto sí en algún momento ha participado en algún mundial, y de las selecciones sudamericanas, bueno, Argentina y Brasil han logrado títulos mundiales en estas categorías, y las otras han llegado cerca, ¿no? Semifinales, una final Venezuela, cuarto lugar, tercer lugar, o sea, también han tenido participaciones buenas. Vamos a ver qué es lo que pasa con nuestras selecciones que vayan al mundial. ¿Por qué decimos esto? Pablo, vos decías, Brasil y Argentina han ganado títulos. Argentina ganó 6 veces el Mundial. Sí. Y Brasil ganó 5 veces el Mundial. ¿Qué quiere decir esto? Que éramos los reyes de las selecciones juveniles, ¿no? Luego eso se fue también perdiendo un poco. Vamos a ver si ahora se logra recuperar este título que era tan demostrativo de la fertilidad del fútbol sudamericano en materia de producir cracks. Ahora sí, vamos a conocer los convocados de la selección boliviana. Antes de irnos al informe y a escucharlo a Pablo Escobar, director técnico de La Verde, para conocer a estos convocados, la gran mayoría viene de la gente de Bolívar, pero ahora sí los tenemos. Bruno Poveda es de Wisterman, es arquero, es guardameta. ¿Podemos ampliar a producción? ¿Podemos ampliar un poquito?
es el arquero titular de la selección boliviana, de esta selección boliviana sub-20, con lo que tenemos acá a Bruno Poveda. Ahí está. Joel Bernal es el arquero suplente, viene de Royal Party. Leonardo Guzmán es el tercer arquero, es de The Strongest. El defensa central, que en este momento es titular, es José Herrera, de Bolívar. Ya lo conocemos. Ya lo conocemos, ya ha tenido partidos en división profesional. Efraín Morales, él es nacido en Estados Unidos, de descendencia boliviana. Efraín juega en el Atlanta United 2, es en la segunda categoría, digamos, un poquito del United, del Atlanta United, pero con mucha perspectiva. Efraín debe medir 1.91 m, 1.92 m, por ahí es grandote. Es una torre, es el defensa central. Lo vemos a Eduardo Álvarez, que es el otro titular. Con José Herrera y Eduardo Álvarez son la dupla de centrales hasta el momento titular, pero Efraín también puede ingresar en cualquier momento. Es de Royal Party, más allá de que pertenece a su ficha de actuación al Bolívar, está cedido a Royal Party. Lo vemos a Roma Rocha, que es el lateral derecho, titular también de Bolívar. John Jairo Velasco, que ha sido la última contratación de Bolívar, que viene de Guavirá. A Carlitos Rodríguez, que es lateral, que viene de Wilstermann. Denison Durán, que es de Blooming, que es el lateral titular izquierdo. Pablo Luján, mediocampista, que es de Blooming. Luis Paz, de Bolívar. Carlos Cejas, aquí viene un poquito la sorpresa. Carlos Cejas es titular también, mediocampista, de Aurora, de Cochabamba, cochabambino. Perdón. Juan Pablo Magallanes, de Bolívar. Lucas Chávez, este jugador también es una promesa bastante buena. Es el capitán de la selección boliviana en este momento. Lucas Chávez es una especie de media punta. Enganche, media punta, bastante habilidoso. Fabricio Quaglio también ha jugado en The Strongest, es de The Strongest, ha jugado ya partidos de la división profesional. Fernando Nava, a este jugador yo pediría que lo vean, que lo vean mucho, del Atlético Paranaense. Debe medir 1.85 m, Fernando Nava, es un extremo izquierdo, con mucha potencia, buen remate de media distancia, buen porte físico, o sea, tiene cosas muy interesantes. Es titular. ¿Sería la figura? Yo creo que en este momento sí, al no tener a Miguel Tercero, sí, Fernando Nava es uno de las figuras de la selección boliviana. Ervin Baca, Colo Colo, este también es otro jugador que realmente es para seguirlo, tiene mucha potencia, tiene una zancada bastante interesante, es mediocampista de contención, pero con mucha llegada a Ervin Baca, es uno de los titulares. José Flores es extremo de The Strongest. Ramiro Egues, de Blooming. Miguel Villarruel, otro jugador también muy interesante, habilidoso, de Bolívar. Daniel Rivera, es centro delantero de Atlético Talleres, es de Talleres de Córdoba. Este jugador, igual nacido en Argentina, si no me equivoco, de padres bolivianos. Lo de Daniel Rivera es un jugador igual de 1.85 m, grandote, pero sabe jugar mucho con la pelota. Es un delantero también para tomarlo en cuenta. Y Diego Parrado, es del Real Madrid, que ha podido también mostrar sus condiciones. Es un delantero bastante habilidoso, bastante chiquitito. Ahí dice internacional. 60. Sí, no entiendo por qué, digamos, este tema de... Entiendo que él es del Real Madrid Castilla, claro, que está jugando ahí. Entonces, viene de... Es español, igual de descendencia boliviana. Y estos son los elegidos por Pablo Escobar. Han quedado fuera de la lista algunos jugadores también de Bolívar, el caso de Jefferson Mamani, por ejemplo, mediocampista, el caso también de Adrián Peña, el hijo de Juan Manuel Peña, que también quedó fuera de la lista, delantero, que juega en el Dinamo Zagreb de Croacia, pero no quedó entre los elegidos. Yo veo mucho potencial en esta nómina de jugadores, pensando un poquito más en futuro. No sé si les ha alcanzado el tiempo como para competir en este sub-20 y, claro, dar alguna sorpresa. Ahora, si podemos hacer un repaso desde el comienzo, o sea, desde los arqueros para abajo, vamos a poder contar, a ver, jugadores de Bolívar, uno, en la línea de arriba, que es Herrera, uno, Yomar Rocha, dos, Velasco, tres, Luis Paz, cuatro, Magallanes, cinco, Lucas Chávez, seis, Villarroel, siete. ¿Siete jugadores de Bolívar? Sí, son siete. Eso habla de lo bien que trabaja Bolívar en las categorías menores, ¿no? Habla bien de sus ojeadores en Bolívar.
porque son jugadores que fueron formados en otras escuelas. Ah. Pero que llegaron a los 17 años, 18, claro, digamos. Y, ¿eso sabes quién lo hace? Independiente del Valle. La gente dice un club formador, pero ellos son muy buenos reclutando. Exacto. Son reclutadores. Ahora le sacan jugadores incluso a Emelec, a veces de todas partes. Ahora le falta la otra parte a Bolívar, ¿no? O sea, sacar de realmente su cantera jugadores que llegan al ámbito profesional. Vamos al informe de la Selección Boliviana de Fútbol, por favor. La verdad que los chicos han ido de menos a más desde el inicio de nuestra labor con la Sub-20, que fue allá fines de noviembre, que nos costó un poco el inicio porque venían de un parate por el tema de los paros, donde tuvimos que trabajar un poco la parte física y reacondicionarlo en todo sentido. En continuo crecimiento, realmente el último partido contra Perú en Lima, en condición de visitante, ha sido muy bueno. Si bien no pudimos obtener el resultado que queríamos, que es ganar, el crecimiento de los chicos es día a día, es constante, y eso nos da mucha fe, mucha esperanza para arrancar esta competición muy difícil, muy competitiva, como es el Sudamericano Sub-20. Estamos a 4 días del debut, así que ajustando detalles que faltan para lo que viene. Sí, realmente tuvimos la posibilidad de recibirlos aquí, un rival que conocemos. Cada partido es una historia distinta, pero evidentemente esos partidos son un poco parámetros de lo que puede ser nuestro rival. Igual ellos seguramente lo que podamos ser nosotros. También fue de crecimiento, porque el segundo partido contra ellos aquí en Santa Cruz fue mucho, mucho mejor de lo que fue nuestro primer partido. Así que rivales que nos conocemos y que seguramente vamos con las mismas expectativas, ¿no? Bueno, nosotros tenemos que ser, a partir del poco tiempo de trabajo que tenemos entre todos, un equipo ordenado, un equipo con paciencia y explotar al máximo nuestras virtudes, ¿no? Tenemos un equipo rápido que tiene por las bandas jugadores explosivos y vamos a intentar sacarle mucho provecho a eso. Vuelvo a repetir, es una competición muy complicada, no tenemos todo el tiempo de trabajo nos hubiera gustado tener, pero sí los jóvenes están conscientes y tienen muchas ganas de sufrir por ahí el tiempo que no se pudo trabajar con esfuerzo, con sacrificio, y la verdad que se formó un buen grupo. Bueno, ahí estaba entonces la palabra de Pablo Escobar. Se espera mucho de la selección. ¿En qué sentido? Sigo insistiendo en el tema de la proyección de estos jugadores para, claro, la selección. Aparte, uno mira, mayor, siempre que llega el Sudamericano Sub-20, que antes se llamaba Juventud de América, del cual han salido cualquier cantidad de figuras. Siempre que llega uno, bueno, Maradona salió de esto, Messi salió de esto, Romario, yo qué sé. Cantidad. Bebeto jugó acá en La Paz. Bebeto, jugadores extraordinarios que lo vimos nacer, digamos, internacionalmente en el Sub-20 o Juventud de América. Pero a lo que voy, uno lo mira con mucha atención, ¿por qué? Porque es la antesala, el terraplén que usa un jugador para saltar a la selección mayor. El problema es que el porcentaje de nuestros jugadores que juegan este Sudamericano Sub-20 y los que llegan a consolidarse en la selección mayor es muy poca. Caso de Bolivia. En el caso de Bolivia. En el caso de las otras selecciones, obviamente, es un porcentaje más alto. En el caso de Bolivia, digamos, de estos chicos, de estos 23 chicos convocados o 20 convocados que tienen, llegan dos a consolidarse, o llega uno a consolidarse en la selección absoluta. El resto sigue siendo, digamos, sigue estando en clubes profesionales, pero no se consolidan en la selección absoluta. Y ese es un poco el detalle del por qué te digo de que esta selección tiene mayor proyección. Porque acá yo veo, por lo menos, a grosso modo, por todo lo que he visto en la selección boliviana y los partidos amistosos que ha tenido la misma, veo por lo menos a unos 5 o 6 jugadores bastante potables como para jugar en la selección absoluta. Ya está más, yo diría. Igual, Pablo y Rafa, uno no puede pretender que de cada una de las selecciones juveniles te salgan 5 cracks. Eso no, es muy difícil. Eso se dio una vez en Argentina cuando apareció Pekerman, porque Pekerman es un gran ojeador, además de formador, es un gran reclutador. Y se dio que hubo un momento que salieron Saviola, yo no me acuerdo, Aymar, un montón de jugadores, que después fue Cambiazo, en esa época. Pero igual, pensar en 5 o 6 jugadores que te aparezcan en un solo equipo es muy raro. Lo que Chile sacó
Chile sacó en aquella categoría que era de la 87, sacó a Vidal, sacó a Alexis Sánchez, sacó a Gary Medel, sacó a algunos buenos, varios, pero es una casualidad. Yo digo esto, sí, si son de cada selección también te salen dos cracks, la tarea está, la misión está cumplida. Pero haciendo, como te digo, una comparación de las selecciones sudamericanas, el porcentaje de Bolivia es muy, muy bajo en ese sentido, ¿no? Haciendo una comparación con Brasil, Argentina, Colombia, Ecuador, o sea, en ese detalle, digamos, es muy bajo los jugadores que luego se consolidan en la selección absoluta. Entonces, en ese sentido, digamos, sería bueno crecer para Bolivia mismo y que este proceso, como lo denominan, realmente tenga un resultado óptimo con jugadores en la selección mayor, absoluta, que nutren, que ayuden, digamos, ¿no?, a ese cambio generacional que tanto se habla. Miguel Tercero es uno de ellos. Si bien no está en esta selección, es uno de ellos que puede estar. Fernando Nava yo lo veo también. Pero que iba a estar. Si el Santos lo cedía, iba a estar. Iba a estar, obviamente que iba a estar. Entonces, bueno, veremos cómo le va a la selección. Vamos a estar con el seguimiento de lo que va a ser el sudamericano, de ver también las otras selecciones, ver cómo están también los entrenadores, que da la casualidad de que hay muchos entrenadores jóvenes, entre comillas, digámoslo de esa manera, Javier Mascherano, Fabricio Colochini en Venezuela, mismo Pablo Escobar, que para ser entrenador está dentro de la generación nueva, digamos, que están mostrando de entrenadores sudamericanos, está Patricio Ormazábal también en Chile, entonces estoy nombrando algunos que han sido jugadores profesionales, pero ahora están con la vestimenta de entrenadores. Vamos a cambiar un poco el tema y hablar de Wilstermann, porque Wilstermann la está pasando muy mal, la está pasando muy mal. Para colmo de males, lo que hace la dirigencia a la cabeza de Gary Soria es ahora pelearse con los jugadores. Lo peor que podías hacer es pelearte con ellos. Se peleó ayer con cuatro, a cuatro los ha sacado. Entiendo que ya de manera oficial lo tienen que rescindir su contrato. Estamos hablando de Arnaldo Jiménez, Francisco Rodríguez, Robson Dos Santos y Miguel Bianconi, que son los cuatro supuestamente cabecillas, los que no quieren entrenar, los que jalan al grupo supuestamente para que no entrenen de manera normal y se ahonde un poquito. Terrible más. Terrible situación en un club muy grande, muy, con mucha tradición. Complicado. Y ahora lo tenemos a Fernando Cartagena. Que jugó el primer partido de la historia de la Libertadores, el 19 de abril de 1960. Sí. No puede estar en esta situación cuando hace un par de años atrás estaba disputando también cuartos de final de la Copa Libertadores. O sea, es llamativo lo que está viviendo. Fernando, te saluda Paula Paza, gracias por la deferencia con Marcas y con La Razón. Y contanos un poquito, o contanos más, de manera más minuciosa, qué es lo que está pasando con Jorge Wilstermann. ¿Qué tal, amigos de Marcas? Muy buenas tardes. Es triste lo que ocurre acá en Cochabamba, ya prácticamente se desbordó la protesta. Primero comenzando con el tapiado en la sede, después la toma del complejo, que hoy nuevamente está cerrado con carteles, pancartas y la carta oficial exigiendo que Gary Soria firme su renuncia al cargo de presidente del Club Deportivo Jorge Wilstermann, por lo que se conoce. Víctor Pérez y por supuesto Gary Soria se encuentran en la ciudad de La Paz intentando recurrir a los recursos de la Federación Boliviana de Fútbol para poder ignorarlo y así tratar de arreglar uno de los principales problemas, que es el caso de Miguel Ponce. Pero falta el otro, que es Pato Rodríguez, cuyo profesional que atiende el caso, el doctor Martins, Eduardo Martins, ha dicho que no van a negociar nada, que se han cumplido más allá de los plazos. Se han ampliado los procesos merced a las impugnaciones que se han realizado, los recursos planteados ante el TAS. Ya no hay nada más que discutir, así exigimos el pago total de la deuda y en una sola cuota, decía el doctor Martins. Con todo ese panorama, ayer la reunión con los jugadores fue lamentablemente muy, muy, muy fuerte, elevada de tono, que casi llega a los golpes, por lo que nos comentan algunos jugadores, porque se ha perdido esa línea y se ha cruzado esa línea del respeto. Tanto la dirigencia como los jugadores, ya no hay un respeto, ya no hay un feeling, ya no hay un contacto amigable para poder seguir trabajando juntos cuando tienen que ir en esa idea, en esa línea, juntos. Es difícil ahora. Producto de ello, decidió al salir de la reunión echar a cuatro jugadores,
que son parte de los referentes, aunque Víctor Hugo Pérez dice no, son 9 los que se van. ¿Con qué va a encarar el torneo Víctor Hugo? Eso provocó la molestia en los hinchas aviadores que se reunieron anoche acá en el Parque del Arquitecto, muy cerca del domicilio, de uno de los domicilios de Gary Soria, exigieron su renuncia, fueron y seguramente amedrentaron a otras personas que no tienen nada que ver en el conflicto. Eso es lo triste. Pero esto, incluso ahora están preparando maletas para irse rumbo a la ciudad de La Paz y buscar a Gary Soria, no para agredirlo, sino para que con puño y letra ponga su firma en la carta de renuncia que ya está redactada. Así está el panorama, muy triste acá en Cochabamba, reitero, porque los hinchas ya quieren fuera a Gary Soria y se habla de otros posibles que podrían asumir, como el doctor Yuri Gil, Mario Guamán, que aparece en la escena, Omar Mustafa, que es el parte del cuerpo de médicos, que decían tener un monto para sacarle la situación crítica que atraviesa Víctor Hugo Pérez. Ese monto hoy ha crecido y veremos si siguen con la misma intención de asumir la dirección del plantel rojo de Víctor Hugo. Fernando, Jorge Barraza te habla, ¿cómo te va? Mucho gusto. Quería preguntarte una pregunta que realmente cuesta formularla, ¿no? El campeonato empieza el 5 de febrero. ¿Vos crees que, no sé, esta crisis que es tan grave puede llegar a que Wilstermann no se presente en la fecha que corresponde a la inauguración del campeonato? Está difícil, no se olviden que, Jorge, un gran abrazo. Primero que nada, mire, el 3, 4 y 5 es el torneo, ¿no? De pronto le toca el 3 a Wilstermann, ¿qué hace? No puede habilitar jugadores en este momento. De lo que queda son 5 o 6. Llegará a 7 seguramente con las reservas o a 11 para salvar la categoría. Creo que ese no es el objetivo, ni debería serlo, solo ir y salvar el Wacover. La intención, acá estamos hablando de una institución que tiene mucha historia. Lo comentabas al principio, fue el primer equipo boliviano en Copa Libertadores, fue el primero en pasar de ronda. En fin, tiene muchos rótulos y mucha historia este plantel de Wilstermann, que hoy por hoy se suma en esta crisis, pero de los jugadores denominados las reservas del plantel, muchos se han ido a varios equipos, fundamentalmente a Palmaflor del Trópico. Se han ido porque no tenían contrato en Wilstermann, y ahí incluso se nota nomás que no tienen un leve conocimiento de la norma, porque cuando tú le haces un contrato a un jugador juvenil y te lo piden, lo puedes negociar. Eso hizo Blooming para cubrir parte de sus deudas, porque también continúa ahí latente las deudas. Wilstermann no puede vender ni siquiera una pelota, porque todas están dañadas. Imagínate, no tiene siquiera recursos de respaldo para poder solventar el pago de un salario. Por ello se ha ofrecido inicialmente 2.000 para que se distribuyan entre todos. No alcanzaba ni a $100. Después, ayer dijo Gary Soria, les ofrezco ahora 2.000 a cada uno. No aceptaron. Yo no creo que sea tan así. Pero bueno, si dice el presidente, tenemos que creer en su palabra. Pero así está la situación de Wilstermann. ¿Cuentas que todos, o al menos la hinchada, la más activa, pide la renuncia de Gary Soria? ¿Qué crees tú que pueda suceder? ¿Gary Soria se va? ¿Aguantará? ¿Resistirá el embate? Nuestro compañero en la web, Rodolfo Aliaga, nos daba el detalle de que hay rumores de que es probable que también se quiera ir en función a otras versiones que surgieron en las redes. Pero, ¿qué acontece? ¿Qué consideras tú, conociendo al señor Soria, el ambiente que lo vives ahí en Cochabamba, va a dejar la presidencia o va a continuar? Bueno, ya su asesor, quien prácticamente lo maneja a Gary Soria, es verdad, aquí las cosas hay que decirlo. Aquí el presidente parece el doctor Víctor Hugo Pérez. Él tiene mayor información que el propio presidente. Insiste en que Gary Soria no va a renunciar. Y pide al aficionado deportivo rojo que lo dejen trabajar hasta el 31 de enero. ¿Algo habrá? ¿Será que la Federación Boliviana de Fútbol le da todo el monto que va a recibir en el año para salvar este momento? No se puede decir, pero Gary Soria lo dijo acá ayer, después de la crisis, que no pasa por su cabeza renunciar, así que se va a mantener en el cargo, tal cual el señor Antesana en San José se fue de Oruro a La Paz y desde La Paz dirigir al plantel. ¿Se podrá? Lo propio está haciendo ahora, está en La Paz junto a Víctor Hugo Pérez, desde allí dice que va a controlar
todo lo de Wilstermann, cuando el técnico Marino Angeli ayer quebró el grupo, decidió no respaldar esta decisión de los jugadores que exigen el pago de un mes de salario, no piden toda la deuda, porque toda la deuda es prácticamente en este momento imposible pagar, pero ni siquiera se puede pagar un mes, y el técnico dice, no, los que quieran trabajar conmigo no trabajan, los que quieran irse se van, y bueno, en esa dinámica, la Arisoria le dijo chao, 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 y Pérez dice, no, se van nueve, no se van cuatro, así está la situación. Fernando, a estas alturas, si bien está claro que Gary Soria hizo todo lo que no tenía que hacer y la gota que rebalsa el vaso es pelearte con los propios jugadores que te pueden sacar un poco de la situación incómoda en la que se encuentra a nivel institucional la gente de Wilstermann. Pero algo similar se dio hace un par de años con San José, y ante esta situación, ¿no ven a Gary Soria como un mal que lo necesitan en este momento a Wilstermann? ¿A qué me voy? Si se va a Gary Soria, van a tener que llamar a las elecciones y no se va a llamar a una elección de manera inmediata. Toma su tiempo, los requisitos, la gente que se va a presentar y todo este tipo de situaciones. Privaría a Wilstermann de los recursos económicos que le corresponde al club de parte de la Federación Boliviana de Fútbol. ¿Se ha analizado esta situación? Es decir, ¿hay algún empresario, algún hincha o algún grupo de hinchas que está dispuesto a poner dinero mientras se desarrolla alguna u otra elección para elegir a otro presidente y se haga cargo de la institución? A ver, el plan es el siguiente. Anoche ya renunció uno de los directores, Raúl Capriles, y el vicepresidente, el primer vicepresidente. Ante la renuncia de Gary Soria, asumiría el segundo vicepresidente. Podría terminar el mandato de los 4 años, pero la intención es que el segundo vicepresidente, dentro de los 45 días, convoque a elecciones con el Tribunal Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol. Es la única instancia que puede manejar las elecciones, pero con algo claro. Ahora sí, no se puede hacer una excepción a la norma como se hizo Gary Soria. Al momento de anunciar su candidatura, no era socio de Wilstermann, siquiera no era socio de Wilstermann. Se hizo socio para ser candidato de Wilstermann. Y ahí están las consecuencias. Y varios de ellos, obviamente, no cumplían el requisito indispensable de haber formado parte de este club, de haber trabajado por este club, no en el último año ni en la última semana, sino de haber participado en una gran cantidad de campeonatos que ha vivido este man, tanto arriba como abajo, la ha peleado. Entonces, eso lamentablemente ocurrió. Se excepcionó la norma, se quitaron los requisitos, excepcionalmente por este caso. Ahora dicen, no, ahora el que venga, primero tiene que cumplir los requisitos. Dicen cuántos años tiene que estar como directivo de Wilstermann, y todo esto va a provocar que algunos no puedan ser candidatos. El único, en mi criterio, habilitado, podría ser el doctor Omar Mustafa y Mario Guamán. Habrá que esperar y saber qué dice Mario Guamán, que está bien metido con Palmaflor del Trópico. Según él, estos jugadores que fueron a Palmaflor tenían que venir para Wilstermann si él era el presidente. Pero así que entonces apuestan al segundo vicepresidente mantener dentro de la normativa reconocida por la propia federación, y que este, mientras hace estos trámites, también se pueda convocar a elecciones en el plantel aviador. Fernando, ¿se puede hacer una estimación de la deuda global de Jorge Wilstermann? Es decir, entre sueldos, juicios, es decir, ¿en el orden de qué dinero estamos hablando? A ver, Grover Vargas dejó una auditoría con una deuda de 4.6 millones de dólares al 31 de mayo del 2022. A partir de la fecha, incluso un poco antes, ya había asumido Gary Soria, y él, Gary Soria, dice que la deuda de hoy es 9 millones de dólares. ¿19? Esto de pronto, 9 millones. 9. Esto habría que observarlo, obviamente, él dice, es por las deudas que se han generado por los procesos planteados de los distintos jugadores, y el más fuerte que acaba de comenzar es el del Pochi Chávez. Complicado, Nano. La última de mi parte,
con este panorama y una consulta más global, ¿cómo ves qué equipo de Cochabamba, de los cuatro que tienen, Wilstermann, el pionero sin duda alguna, tiene posibilidades para competir y pelear los primeros puestos y, por qué no, el título seguramente, enano, allí? ¿A quién ves bien reforzado o con mejores perspectivas de los representantes bayunos? Bueno, en el orden que hemos visto, Palma Flor del Trópico ha causado sensación por las contrataciones, por el trabajo. Mire, ellos están trabajando desde diciembre pasado, ya tienen una base del equipo que es muy interesante. Habrá que ver qué es lo que hace Daniel Brizuela. Va a depender mucho del técnico para que este equipo pueda funcionar. En nombres y hombres realmente es el más importante en este momento de los equipos cochabambinos. El que viene después es Aurora, que silenciosamente trabajó, hizo sus contrataciones. Por ahí le falta un centro delantero, pero están trabajando con Jair Reynoso, que va a ser seguramente el puntal de lanza del equipo del pueblo, sumado a Osvaldo Blanco. Seguro que van a dar mucho que hablar. La salida de Edward Centeno, que ha sido confirmada, pero ha sido sufrida también por otros jugadores que son de gran importancia. Así que Aurora tiene también grandes posibilidades de mínimamente conseguir una copa internacional. Universitario de Vinto comienza a trabajar ya. Alberto Illanes ha movido sus contactos y se ha traído algunos jugadores que de pronto van a mejorar la producción de lo que ha sido el año pasado. El año pasado han estado ahí, mire, porque se terminó el torneo, se salvaron del descenso indirecto mínimamente, porque una fecha estaba en el directo, otra fecha en el indirecto. Al final se dio por concluido el torneo, se salvó del indirecto porque Universitario jugó al indirecto y no hubo el directo. En fin, son muchas cosas que ahora no quieren sufrir, y el Flaco Illanes ve como una revancha para él trabajar con un equipo que le pueda dar frutos a fuerza de trabajo. En ese orden está. Y Wilstermann, obviamente, siempre se ha llamado, Garizón le dice, estoy armando un equipo para ser campeón. Y nosotros, viendo la nómina de las contrataciones, digamos, ¿cómo ser campeón? Y encima tiene la mala fortuna de arrancar de visitante ante Blooming. Segundo partido del clásico cochabambino. Tercer partido con Bolívar. Realmente complicado el panorama de Wilstermann. Incluso ni en eso tuvo suerte en el sorteo que se realizó en la Federación Boliviana de Fútbol. Nano Prieto, abrazo hasta Cochabamba. Todo lo mejor. Como siempre, estaremos en contacto seguramente este año. Un gran 2023. Gracias, gracias. Éxitos, amigos de Marcas. Un gran abrazo a todos ahí en el panel y éxito siempre. Buenas tardes. Ahí lo teníamos a Fernando Cartagena, periodista muy reconocido a nivel nacional, también en Cochabamba. Simplemente un detalle. Lo que está esperando Wilstermann es que en el transcurso de los próximos días ganar el TAS. ¿A qué me voy? En el tema del TAS ha ido en contra del presidente del Tribunal Superior de Apelaciones. O sea, han ido en contra de ese tribunal, que consideran ellos que ese tribunal no tendría por qué quitar puntos a los clubes. No sería, digamos, el tribunal habilitado que tenga que realizar esta función. Si procede, digamos, lo que ellos han demandado en el TAS, puede ser de que, digamos, queda ahí saldado el tema de los menos 6 puntos y pueda tratar de acomodarse en el tema económico y poder arrancar por lo menos el campeonato a la par de los otros equipos. Esa es ahora la esperanza que tienen en los próximos días la dirigencia de Wilstermann. Ahora, yo pregunto lo siguiente. En un torneo que va a empezar, que son 2 torneos y que tienen 50 fechas, en 50 fechas se juegan 150 puntos, ¿no? Entonces, yo tendría la esperanza por otro lado. Apuntaría la esperanza a otro lado, es decir, en ver cómo resuelvo el tema económico. Hoy, según nos dice nuestro amigo Fernando Cartagena, debe 9 millones de dólares Wilstermann. ¿Cómo levanta esto? ¿Quién va a venir con 9 millones de dólares para imponer y empezar 0-0? ¿Cómo complicado lo recupera? Exacto. Nadie se va a meter ahí. Es un caso muy difícil de salvo de que hagan una, a ver, un cambio de administración como lo hizo la gente de Bolívar, ¿no?
sea, que venga un empresario que tenga el tiempo suficiente como para recuperar su inversión. Bueno, en ese momento. Y al mismo tiempo la administración y todo este tipo de cosas. Lo contó acá Guido Loaiza. En ese momento teníamos una deuda de 4 millones de dólares, 4 millones y medio. Bolívar no estaba en condiciones de levantar esa deuda. Por eso se me ocurre llamar a Marcelo Claure y iniciar una administración nueva. Y eso dio resultado con el tiempo, ¿no? Obviamente, mucho ahora resultado. Lo estamos viendo justamente ahora. Quiero que ya nos queda un minuto de programa, despedirnos con esto. Una de las grandes esperanzas del fútbol colombiano, John Jader Durán, iba a ser la posible estrellita de Colombia en este campeonato sudamericano sub-20 que empieza pasado mañana, el jueves. ¿Qué pasó? El jugador estaba listo para debutar, tuvo que hacer las maletas y viajó a Inglaterra. ¿Por qué? Lo compró el Aston Villa. Él salió de Envigado por $1.700.000 hace un año, fue al Chicago Fire. El Chicago Fire ahora lo vendió en 18 millones al Aston Villa. El Aston Villa dijo, quiero el jugador ya. Y el jugador tuvo que hacer la maleta y no le dan permiso para jugar el sub-20. Lo quieren inmediatamente en Birmingham, Inglaterra. Esto era un poco lo que hablábamos recién, de que no están obligados los clubes a ceder a este tipo de jugadores. Es un extremo que realmente dice que va a ser la futura gran estrella del fútbol colombiano. Pero miren esto, los clubes nuestros lo venden en $1.700.000 a este jugador, que ahora el Chicago Fire lo pasa en 18 y dentro de poquito por ahí lo pasan en 100. El Aston Villa a otro club inglés. Seguramente. Bueno, hemos llegado a la parte final del programa. Mañana estaremos con más información y también entrevistas y análisis. Hoy, a partir de las 9 de la noche, a las 21 horas, van a poder también ver un poquito más el programa, reprise, conocer más la situación complicada que tiene la gente de Wisterman. En detalle. En detalle. Y nosotros con la información en la página web, como también para mañana en el impreso. Chao, Rafael. Gracias, Paulo. Gracias, Jorge, a nuestros amables seguidores. Gracias a Fernando Cartagena, que todavía nos reporta un detalle en el sentido de que en el Tribunal Internacional se pide no se le quite los puntos, pero que la deuda económica de los 9 millones que apuntó Jorge sigue los 9 millones, vaya a saber quién pueda solucionar él mismo. Prieto, abrazo, que tengan un buen resto de jornada. Chau, Jorge. Hasta mañana.